Vamos a iniciar hoy el estudio de la fisiología renal. Es un módulo que forma parte del curso de fisiología humana. Y vamos a ver específicamente generalidades del sistema renal. Los riñones son órganos pares encargados de elaborar la orina mediante los procesos de filtrar la sangre, reabsorber, secretar y eliminar los productos de desecho y en exceso a la orina. Estos órganos son esenciales para la homeostasis, ya que mantienen el equilibrio hídrico, el equilibrio ácido-base y la presión arterial. Entre los contenidos que vamos a ver para iniciar el estudio de este módulo, tenemos las funciones del sistema renal. Es importante estudiar la nefrona funcional desde el punto de vista de su estructura, su anatomía, su histología, los tipos de nefrones, la circulación de la nefrona, muy importante para comprender la fisiología renal, y el aparato yuxtaglomerular. Entre las funciones del sistema renal, las podríamos dividir en funciones de regulación, que son las más importantes, reguladoras de una serie de variables como el equilibrio ácido-base, la molaridad, la volemia, la regulación de la presión arterial. También tiene funciones de excretoras, obviamente, eliminar el agua en exceso, los iones y productos de desecho, y funciones endocrinas, como por ejemplo la eritropoyesis y también la formación de la vitamina D, que es importante. La nefrona funcional en su estructura la podríamos decir que tiene dos componentes: la parte vascular, que es el glomérulo, las arteriolas y la red de capilares peritubulares, y la parte tubular, que son células epiteliales de transporte, que van tomando diferentes nombres a medida que nos alejamos del glomérulo: los túbulos proximales, las asas de Henle, túbulos distales y los colectores corticales y medulares. Dentro de los tipos de nefronas, que son 1,5 millones más o menos de nefronas, ¿verdad?, en ambos riñones, hay, todas están estructuralmente, funcionan para elaborar orina, o sea, son completitas en toda su estructura. Sin embargo, la posición del glomérulo en algunas nefronas es diferente, lo que hace que las asas de Henle sean diferentes. Y podemos entonces hablar de nefrones del tipo cortical, que son los superficiales, que tienen sus glomérulos en la corteza más externa, y nefrones del tipo los yuxtamedulares, que tienen su glomérulo en la corteza, pero más cerca de la médula, y que son los importantes en todos los mecanismos de concentración de la orina. En cuanto a la circulación, este es un ejemplo de donde vemos dos sistemas de capilares, los capilares glomerulares y la red de capilares peritubulares. Los capilares glomerulares tienen la función de filtrar la sangre, ¿verdad?, y los capilares peritubulares tienen la función de reabsorber, secretar y finalmente eliminar los productos de desecho. Esta circulación es bien importante porque indica la función que finalmente va a tener la estructura. Por ejemplo, los capilares glomerulares están entre dos arteriolas, que son elementos de alta resistencia y mantienen presiones hidrostáticas elevadas, lo que permite filtrar. Sin embargo, los capilares peritubulares están entre las arteriolas eferentes y la vena renal, y eso entonces hace que las presiones hidrostáticas sean bajas a nivel de estos capilares y funcionan como reabsorción, como básicamente los mecanismos de reabsorción y de secreción. La última estructura importante para luego entrar a la fisiología renal es el aparato yuxtaglomerular. Esta es una estructura muy importante porque es la que tiene que ver con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y estructuralmente, anatómicamente, podríamos diferenciar una parte de células, que es en realidad células del epitelio de transporte, pero modificadas, que se llaman células de la mácula densa, que funcionan como homoreceptores porque son capaces de sensar cloruro de sodio a nivel del túbulo distal. Y tenemos también como parte del aparato yuxtaglomerular estas células muy importantes, las granulares o células yuxtamedulares, que están ubicadas especialmente en la arteriola aferente y que son importantes en la liberación de renina ante diferentes estímulos, como la hipoperfusión, por ejemplo, a nivel del riñón. De manera entonces que estos elementos que acabamos de ver como parte de
del riñón son importantes para que luego empecemos a estudiar la fisiología renal. Como conclusión, podríamos decir entonces que este sistema, el riñón, es un sistema en donde se dan tres procesos básicos: la filtración, la secreción, la reabsorción, y que finalmente es el que se encarga de elaborar la orina a través de las funciones especialmente de regulación y excreción que mantiene la homeostasis de nuestro cuerpo, especialmente en volumen y en regularidad. Gracias.